Creo que la magia del amor, la magia de la pareja, la magia de esa interrelación, no te la puede entender nadie. No te la puede entender nadie. Es algo muy, muy tuyo. Como yo siempre he dicho, a lo mejor tú conociste una gente y a esa gente tú le regalabas rosas y esa gente vivía en las nubes porque tú les regalabas rosas y la caricia que te hacía en la cara para ti era lo más importante de la vida. Y a cualquier otra gente que le digas, a decir, qué cursi eres, brother, y con qué poco te conformas. Pues creo que esa magia del amor, uno la tiene, uno se la queda y uno la vive, ¿no? Es decir, digo, el día que ya formalice yo algo que a lo mejor no está muy lejano, por supuesto que se los voy a contar a Ya mis no está amigos, o lejano, sea, a ustedes, como canto. no, no, pues no sé, no, ojalá supiera cuánto, pero no está muy lejano. Como tú, se los voy a decir, ¿por qué no se los voy a decir? Una cosa es no dar, a lo mejor, un pedazo de mi amor, y otra cosa es no compartirles mi felicidad, ¿por qué no se los voy a compartir? Pues si no, no, yo siempre lo he dicho, pues si no es un crimen, no tengo que irme a esconder. O tú lo sabes, vengo de una familia donde el ejemplo ha sido ese, ¿no? De un matrimonio para siempre y obviamente con sus altas y sus bajas, que a lo mejor de momento yo no las vi tan bien, qué tan bajas eran, pero los veo juntos y los veo bien, ¿no? Y eso me da mucho gusto, porque la base de cualquier sociedad es una familia, pero además no nada más una familia, sino una familia feliz. ¿Y quieres tener Feliz. hijos? Dos. ¿Dos? Dos, dos, yo creo que dos. Lo padre sería tener, digo, si yo vivo en un mundo de sueños, pues yo quiero tener ese sueño de decir me caso y fue para siempre y lo hice como lo tenía que hacer y soy feliz, ¿no? Es ese sueño que estoy buscando y como ya vi que los sueños cuando los buscas y los buscas se te cumplen, no veo por qué no se me cumple a mí. Tolerar para recibir, ¿no? ¿A qué edad tú te enamoraste por primera vez? Enamorarme yo creo que como a los 18. Pero esperaste tanto. Para enamorarme sí, yo creo que no me llegó a esa edad. Digo, era yo fiestero y como todos, pero yo creo que el amor como tal lo conocí ya en esa faceta, sí. Pero yo creo que ahora en la vida moderna, en las relaciones que a veces se consolidan ya en otra etapa, ya no es como antes, creo yo. ¿En qué sentido? En el que no existe ya casi no existe el compromiso, de momento la gente prefiere estar sola por su ritmo de vida. Yo creo que simplemente tú tienes que estar con la gente que cumpla tus expectativas y que tú puedas cumplir las suyas. Y tan tan, hasta ahí nada más y ya. Yo nada más le apuesto a los caballos ganadores. Y yo sabía que tú eras diferente y especial. No, pues muchas gracias. Lo sabía.